Bienvenidos al canal Cuates Tácticos. Mi nombre es Ricardo Valdés y Rolando Valdés. Continúa con nosotros. Bueno, pues el día de hoy, aprovechando que seguimos en casa, vamos a volver a hacer ejercicios. Y bueno, vamos a empezar con unas lagartijitas, papá, como siempre. Así que 20 lagartijas y vámonos y a seguirle. Continúa con nosotros. 20, van. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 9, 20. Bueno, continuamos con sentadillas, 20, vámonos. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a hacer paso para adelante, bajamos rodilla por la otra pierna, ahí se hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va. La pierna puede ser con cuchillo hacia adelante, pierna hacia adelante o hacia atrás, depende como la costumbre. Va a ser una de un lado y otra de otro, pero bueno. Esta pierna adelante, un poquito. Y va. 1. 2. 3, 4, 5, 6. Es importante esta mano cerca del pecho para no estar en la trayectoria del cuchillo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora vamos a hacer el ejercicio. Esto fue con mano secundaria, ¿verdad? El arma de respaldo. Ahorita en este caso traigo el Gerber Strong Arm cuchillo. Si trajera una navaja,
Vean el tiempo. El sacarlo. Al sacar una navaja. Al sacar la navaja, abrirla y estar listo para un ataque, ¿no? O para una defensa. Entonces es súper mucho más rápido. Ya lo he mencionado en varios videos que el cuchillo es mucho más rápido ahora que una navaja como tal. Pero bueno, ahora vamos a estar utilizando la mano principal. Puedes desde desenfundar tu arma principal. En este caso traigo la Spyderco Resilience, que es la que traigo todos los días. Y vamos a estar haciendo aquí ángulo 1, ángulo 2 y bloqueo, o retiro, o empujo, o protejo, o saco navaja, dependiendo del caso. Y los ángulos no van a ser los tiros largos y profundos, porque acá ya te pueden estar bloqueando. Entonces, simplemente aquí cortos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estamos en los 20. Y lo que hace una mano, que lo haga la otra. Así que vamos a pasar la navaja y vamos a hacer lo mismo. Ángulo 1, 2 y empujamos, bloqueamos, etc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y empezamos de nuevo. Ahí van las lagartijitas. 20, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 20. Dale un paso adelante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Yes. Su madre. Desenfunde con mano secundaria. La primaria lejos de la trayectoria del cuchillo para no cortar. Tener cuidado con eso. Va. Uno. Dos.
Para liberar la camisa puedes agarrarla completa de acá abajo y jalarla hacia arriba. Puedes jalarla de aquí y jalarla. Puedes con el pulgar meterla por debajo de la camisa y una vez que esté liberado ya agarras el cuchillo y sales. Puedes hacer esos tres métodos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Cambié la posición, pierna con la que, del lado que voy a sacar el cuchillo, la puse para atrás. Ahorita estaba con la pierna adelante, sacando aquí adelante, y ahora estoy sacando aquí atrás. Perdí la cuenta, 17, por ahí vamos. 18. 19. 20. Ahora vamos con ángulo 1 y 2 y bloqueo, empujo, retiro, etc. Ok, va. Igual podemos traer la pierna de donde estamos teniendo el arma hacia atrás y hacerlo aquí, o hacia adelante y hacerlo aquí, ¿verdad? Depende cómo te acomodes mejor, voy a hacer 10 y 10. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Va al revés. Pon la pierna hacia adelante ahora. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Lo que hace una mano, que lo haga la otra, pero vamos a hacerlo con esta. Con esta. Ok. Con este se funde. También puedes hacer el ángulo 1 y el ángulo 2. Y bloqueas, detienes, empujas, etc. Va. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de pierna para ver cómo te acomodas de un lado o del otro. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Súper importante no hacer el ángulo lo suficientemente abierto para que la cuchilla no te la vayas a enterrar tú al hacer cualquiera de los dos movimientos.
Ya la cuchilla está hacia afuera de ti, ya no está a tu alcance, y de este lado igual. Y puedes utilizar también codo para llegar a un cierto tope y que no llegue el cuchillo más allá de donde sea necesario, ¿verdad? Pero aquí lo podemos controlar. Ok, así que bueno, ya están 20 y 20. Así que continuamos, vamos a seguirle. Otra vez vamos a hacer otras, todos los ejercicios otra vez. Así que bueno, otras lagartijitas y todo lo que ya hemos hecho. Así que seguimos, cambio la cámara. Seguimos, otras 20 lagartijitas. Y miren, para que vean, así lo estoy haciendo. ¡Ánimo! Ocho, nueve, diez, vamos. Ay, güey, ya se me cansó el caballo. A seguirle, desenfunde. Once, doce,
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ángulos 1 y 2. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Con la otra mano, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, pues te recomiendo que termines más o menos así. Agotado, cansado, sudado, con el caballo cansado, ya se cansó el caballo completamente, ya no quiere ni para atrás ni para adelante. Así es como deberíamos de terminar los entrenamientos, los ejercicios, para poder ir exigiéndote cada vez más, ir incrementando un poco o más ejercicios o más número de sets, dependiendo sea el caso, lo que quieras trabajar. Y bueno, muchísimas gracias por vernos, por seguirnos. Gracias a toda la gente que enriquece el canal con sus comentarios, que comparte, que da like. Muchísimas gracias a todos ustedes. Visítanos en las diferentes redes sociales. Te recuerdo que defenderte es tu derecho. Nos vemos en el próximo video. Saludos de Cuates Tácticos.